están? Sean bienvenidas a un nuevo video. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. El día de hoy les traigo un video con algunos pequeños cambios que vamos a estar haciendo en este baño, un poco de limpieza, decoración, y también les voy a estar compartiendo algunos productos que Temu nos estuvo enviando. No olviden que si alguno de sus productos les gusta, toda la información va a estar en la caja de descripción. Allí van a encontrar los enlaces. También mi código de descuento. Aprovechenlo, amigas, para que se ahorren muchísimo más en su próximo pedido de Temu. El primer producto que quiero mostrarles es este cepillo giratorio eléctrico de limpieza. Así es como viene en su cajita y cuenta con 5 cabezales diferentes para que tú puedas adaptar el que necesites. Cada cepillo es diferente, algunos son más duros y otros más suaves, y también trae 2 de tela. Este cepillo es resistente al agua, es muy ligero y fácil de usar. Y otra cosa que me gustó mucho es que puedes poner el jabón o cualquier producto que te guste utilizar para limpiar. Depende el tipo de limpieza que quieras hacer, ya que puedes utilizarlo en diferentes áreas de tu casa. También aquí tiene el botón para encenderlo cuando quieras usarlo. Y en esta otra parte se conecta el cargador. Viene con su tapita para protegerlo del agua y también cuenta con su cargador. Cuando lo conectas a la luz, se enciende esta lucecita roja y es señal de que tu cepillo ya está cargando. Yo lo cargué más o menos 1 hora y media y me alcanzó la carga bastante bien. Y ahora sí, vamos a estarlo probando. Voy a quitar todo lo que tengo aquí en esta regadera, pues quiero hacerle una limpieza profunda. Primero estuve remojando todo con esa mezcla de vinagre, jabón de trastes y agua. Yo estuve utilizando el cepillo más grande, que tiene sus puntitas más duras para estar tallando todos los azulejos y la bañera. Ya necesitaba un cepillo así porque, para los que no saben, hace más o menos 8 meses que tuve una cirugía en mi mano derecha a causa del síndrome de túnel carpiano y aún sigo recuperándome. Mi mano no está al 100% aún, no he recuperado la fuerza bien y a veces aún tengo dolor. Y cosas tan sencillas como la limpieza de mi casa a veces me cuestan un extra más, así que este producto me estará ayudando mucho mientras sigo recuperándome. Y miren, después le cambié el cabezal a este, que es de puntas más suaves pero como en pico, y eso me ayudó mucho para limpiar todas las orillitas de la bañera y las juntas de los azulejos. Y vean, así fue como quedó todo, muy limpio y sin tanto esfuerzo. El siguiente producto es este set de 2 dispensadores, uno en color blanco y otro en color negro. Trae sus etiquetas para que tú se las pongas, ya que uno es para el jabón y el otro es para la crema. Son de plástico, a mí en lo personal me gustaron mucho y se ven de muy buena calidad. Yo elegí estos colores porque pues mi baño tiene esos colores y siento que se van a ver muy bonitos. El siguiente producto era un jarrón de vidrio, pero lamentablemente me llegó quebrado. Pero pues es que a veces la paquetería no cuida bien los paquetes. Venía bien protegido con su plástico de burbujas y en su cajita, pero bueno, estas cosas pasan. Lo siguiente es este bouquet de tulipanes blancos que están hermosos, me encantaron. Yo los pedí en color blanco, pero los tienen en muchos más colores. Se ven muy reales y el paquete trae 10 tulipanes.
Por último, estuve pidiendo este tapete para el baño. Está hermoso. El diseño me encantó desde que lo vi. Yo lo pedí en el tamaño más grande. Lo tienen en dos tamaños diferentes. Está súper suavecito, es muy grueso y en la parte de abajo es antiderrapante. Ahora vamos a terminar de limpiar este baño, pero primero le quité la poquita decoración que tenía para antes de ponerle las cositas nuevas, estarlo limpiando muy bien. Voy a hacer un pequeño cambio aquí en las repisas, pues hace más o menos un año que le puse papel tapiz y ya quería quitarlo, pues en las esquinitas estaba ya despegando y no estaba muy segura si ponerle otro papel tapiz o no, pero al final decidí en dejarlas así solitas. Solo las estuve limpiando muy bien con toallitas desinfectantes para quitarles todos los residuos de pegamento que les estuvo dejando el papel tapiz que tenían. Le puse otra cortina que ya tenía yo y pues así es como quedó de limpiecito y bonito el baño. Así que ahora vamos a decorar. Aquí en esta esquina siempre tengo mi bambú y para esto quería el jarrón que me llegó quebrado. Este es su lugar y me gusta mucho cómo se ve aquí. En este otro lado irán los dispensadores, los puse primero así como escalonados, pero después me gustaron más cómo se miraban juntos. Para las repisas usaré esta plantita que es una maceta y una planta separadas, pero me gusta mucho cómo quedan así juntos. También este letrerito ya lo tenía. Y este jarrón de manita yo también ya lo tengo, es de Temu por cierto, y lo usaré con dos de los tulipanes que nos llegaron y el resto después los usaré en otra área de mi casa. En la repisa de abajo puse esta plantita, el letrero que tenía anteriormente y estas toallitas para secarnos las manos. Voy a usar este portarrollos que me dio mi mamá. Ella estuvo consiguiendo uno nuevo y sacó este y como ya estaba algo dañado y oxidado, yo lo estuve pintando. Y ya por último, este tapete.
¿Y qué opinan, amigas? Déjenme saber su opinión en comentarios. También si tienen alguna sugerencia, todo es bien recibido en este canal. Ya le hacía falta ese cambio a mi baño para que se vea renovado y bonito, con cambios sencillos, pero que hacen la gran diferencia. No olviden dejarme su opinión en comentarios. Y bueno, amigas, si este video les gustó, no olviden dejarme su like, regálenme también un bonito comentario y pues como saben, tenemos el código de descuento, aprovechenlo y en la descripción estarán todos los links de los productos que les estuve mostrando el día de hoy. Les agradezco nuevamente por haberme acompañado y nos vemos en un próximo video. Bye!